Hola, Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy hablando. Con Juliana, de la tanda. ¿Cómo estás, Juliana? Bien. Sí, ¿tú sí te acuerdas de mí? Bueno. ¿Cómo no me acuerdo de ti? Excelente. Claro que sí. Oye, y entra como... Como Acer PC. Dios mío, espérate porque yo estoy escuchando recortado. Ahora sí. Que entraste como tu nombre aparece como Acer PC. Entonces, no sé si lo cambias por servicio de interpretación. Sí, te estoy oyendo. Te oí a ti. Para cambiarlo, te toca salir y... Ya lo hago. Dale. Hola. A ti no. Cindy, ¿tú eres Cindy? No.
Ya es que tenías el micrófono apagado. Ah, ok. Tan grande, entonces creo que por eso todavía no te reconocía, pero ya, ahora sí, por fin. Porque como siempre quedas chiquiticas a Ruth, porque ya la conocía y Andrea, pero a ti no te había, solo te, siempre me tocaba verte chiquitica por allá. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces ya esperemos, esperamos. Somos solo las cuatro, ¿no? Con Edith y ya, ¿verdad? Sí, pero espérame, ¿dónde vemos salir? Es que Edith no se ha conectado todavía. Sí, aún no. Pero si quieres, ve probando los tipos de pantalla para ver cuál te queda mejor. La presentación de ella se va a transmitir. No sé, no me, ¿ella va a hacer una presentación? ¿Ella va a poner una presentación? Espérame, es que yo tengo dos links y en uno dice, ¿quieres saber cómo es la experiencia de una persona sorda que se comunica? No te oigo, André. Se va el sonido de repente. No sé si es que estás como muy lejos del micrófono de los audífonos. Ya. Es que estoy viendo otro link que mandaron donde hay una presentación. Pero Cindy, sabes. ¿tú me escuchas, Cindy? ¿Quién dice? Fue un momentito. Hay una presentación ahí, dice aquí, para continuar. ¿Esa presentación la van a mostrar? No sé, a mí Caro no me habló de ninguna presentación. ¿O es una publicidad que se... Yo, de pronto es una publicidad, no creo que sea una presentación. Yo no creo que ya vaya a ser una presentación como tal. Ah, Pues lo que yo sepa, voy a preguntarle a Carolina. sí, parece que es una publicidad que la verdad no la veo. Ah, bueno. La publicidad de que ella iba a hablar. Va a hablar de ti. André, pero se te está oyendo, no se te está oyendo muy bien. Es que es como si el micrófono se moviera. Y entonces como que a veces uno te oye bien y después. Y tengo conectado un micrófono que es como el original. Ahí, ¿será que ya me escuchas bien? Te estoy oyendo, sí. Háblame un poquito más. Ah, bueno, estoy leyendo aquí que dice una gran noticia, hoy en Silbo en Casa, conéctate al conversatorio, enseñas hacia la literatura, Silbo enseña, que estará a cargo Listo. del editor. Sí, tienes que estar pendiente. Quieta. Sí,
Yo como, yo no sé, yo a veces lo agarro acá un poquito, porque a mí también me pasa lo mismo con este micrófono, entonces me toca como, yo estoy como si tuviera cámara mostrándote, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que no la tengo. Este también se me mueve, entonces cuando se mueve, si ves cómo se oye diferente la voz, cuando estoy hablando como que se va, la oye siempre igual. Sí, yo la oigo igual. Ay, espérame porque ahora que me minimice. ¿Sí me escuchan bien? Listo, sí, yo estoy escuchando bien. Sí, te tocas como le toca quedarse a uno como muy quieto para que no O se mueva sea, tanto. trato de hacer esto, ¿sí? Trato de Eso, tener sí, acá. eso, yo me lo pongo acá para asegurar que esté ahí quieto y que no se vaya para un lado y para el otro. Hola Cindy. Hola, ¿tú me escuchas? Sí, sí. Pues háblame más. ¿Me escuchas? No. Recortado. Ya no se escucha. Te estoy oyendo recortado. Háblame. ¿Se escucha mejor acá? Háblame algo larguito. Es considerada como la lengua natural de los sordos. Es de carácter visogestual, cuyos canales de expresión. Sí, yo te oigo bien. Entonces el problema es mío. Porque a mí se me va un poquito el audio. No pierdo información, pero sí se me alcanza ahí. Bueno, lo importante creo que es que me escuchen bien a mí mientras hago la interpretación de leer. A ver, espérame, intentamos. Hago otra. ¿A quién le suena el? Yo ya desactivé el mío, ¿cierto? Está sonando un cosito de mensaje. Puedo ser yo, pero yo como voy a tener el micrófono silenciado, Ok, a no se ver, oye nada. ustedes me dicen que se oye bien. Los mundos posibles son sistemas tan relevantes en la traducción como en la literatura en que nacen. La traducción ha sido un vehículo para ciertos sistemas en el mundo que sean transmitidos a nivel cultural de comunidad en comunidad. ¿Me Sí. oyen bien? Listas. Sí, que no puede entrar. No le. ¿Cómo entró la vez pasada? ¿Desde el computador o desde el celular? Computador. ¿Y qué le aparece? Le sale. Dice, la reunión no ha comenzado todavía. Yo creo que está usando el vínculo que no es. Si quieres. Cindy, ¿tú tienes lo que nos mandó Carolina? Envíaselo. Ahí ya está, ahí ya está. Falta es que active el video. ¿Entró? Cindy, ¿tú de pronto creaste el grupo que dijimos ayer? No, no, solamente es entrar a la llamada y ya. O si quieren, yo hago la llamada. Ah, Ya bueno. hago las 5. Un punto. No, esperemos que nos dice.
Yo quiero hacerle una pregunta a Edith. Es que Edith y lo que tengo para presentarla es solo su cargo en el INSOR. Me gustaría decir como algo más de ella, de lo que una descripción muy cortita de su perfil. No sé si tienen algo que me puedan pasar. Dice ella que se me estaba descuadrando la cámara, entonces no. Sí. Entonces, sí, yo puedo pasar. Pero pues yo también tengo esto dentro de la presentación, entonces yo lo hago en lengua de señas. Wow. Y yo dentro de la presentación, ahí lo tengo ya preparado para decirlo, dentro del discurso que voy a manejar. Y también, pues haciendo la interacción y contando lo que hago, pues mi parte en el internet que no ha alcanzado a ver, me ve muy chiquitito. Puedo anclarla a ella, es que no me deja. Es que en la visualización, en la parte superior, en la mano derecha, ahí te aparecen los tipos de visualización. Entonces, si pones el de cuadrícula, ahí te la deja ver a ella más grande. Ya. Listo, ya. Dice, ay, sí, por fin, porque me estaba estresando porque estaba muy chiquito. Entonces yo. Voy a empezar que todos la conexión a Wi-Fi para que esté mejor la red. Okay. Bueno, no, pues entonces yo digo en la presentación lo que tengo y ya. Cindy, ¿tú tienes esa presentación? ¿Sí? Sí, yo la tengo acá. ¿A dónde la mandaron? Porque a mí no me la mandaron. ¿Señora? A mí no me la mandaron. ¿Cuál es? Te la envié al correo del INSOR, no te la envié a ti. Espérame, ya te la comparto. Está diciendo que nos está haciendo una llamada porque vamos a probar adicional. Otras tres como videollamada, pues si se nos cae, se dice alguna de las dos, que hay un, que la que, a la que se le cae, se avisa a la otra de inmediatamente para que la otra lo agarre. Entonces, vamos a estar las tres también videollamada por WhatsApp. Sí, ahí está. Ahí está preguntando. Es por el audio del WhatsApp. Bloquealo. Ya, hola, hola. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Listo. Chicas, ¿a quién le paso las preguntas que nos hagan desde el Facebook? ¿Para ti, Andrea? Edith, porque ella es la que va a responder. Entonces, nos... Nosotros solamente hacemos voz de todo lo que ella diga. Edith, no, es la lees, la Okay. puedo responder también de una vez. Pues hagamos una cosa, Edith. Faltando 10 minutos para que se acabe el conversatorio. Yo busco el espacio o no, de pronto
Fíjate tú también cuando falten 10 minutos del conversatorio para que me des el paso. Me digas, Juliana, por favor, pásame las preguntas que estén haciendo las personas que nos están acompañando. ¿Por qué Yo no las leo? lees la pregunta? Entonces, yo Esperamos creía que ya. 10 minutos antes, o mejor, con mucho tiempo, para luego. Yo la veo bien, yo la veo bien. Sí, entonces cuando hagan las preguntas, vamos, digamos, a veces surgen. Entonces, Cindy, te estoy oyendo entrecortado. yo también. A ver, yo, lo intento. Pues yo tengo una propuesta. Empezamos en lengua de señas el discurso, yo empiezo mi presentación. Antes de que se termine, como estamos hablando más o menos de unos 35, 40 minutos más o menos, entonces tú vas recogiendo las preguntas y que hayan unos 10 minuticos antes, dejamos como un recesito y 10 minuticos antes me dan las preguntas, pero vamos un momentico de espacio para preparar o tener las preguntas antes. Entendí lo último, o sea, a ver si estoy entendiendo. Cuando nos falten 10 minutos, me avisan, me digan, Juliana, por favor, pásenos las preguntas para yo abrir mi micrófono y poder empezar a leerlas. ¿Sí? ¿Así es? Espérale, ok, espérate, le preguntamos, ¿me haces lengua de señas? Dice, acaba de aclarar de decir que entonces sobre las 5:30 o calcular que por favor tú le mandas las respuestas a Cindy. No, André, no te estoy, no te he cortado. Que por allá las 5 vuelve y tu voz. 30. Envías las preguntas que tengas, las envías a Cindy. Y Cindy las interpreta en lengua de señas para ti. Ah, listo. Entonces te las envío. Me hablas por WhatsApp, Cindy, para írtelas enviando por WhatsApp. Edith, yo quise hacer como una presentación o tener algo PowerPoint, pero pues voy a hacer solamente lengua de señas. De todas maneras, las intérpretes están contextualizadas con el tema que habíamos preparado. ¿Hay algún problema? No, mucho mejor, porque cuando tenemos PowerPoint solo sale la persona que está hablando. Entonces, te perderíamos a ti de la pantalla. Entonces, pero
¿Me puedes regalar tu WhatsApp, por favor, para enviarte las preguntas por WhatsApp? ¿Viendo Cindy? Lo envié en un mensaje. Es mío. Entonces, apenas empiecen, yo bloqueo mi cámara. Sí, pues sí, si la quieres, sí, mejor, para que la gente no, para que la, claro que sabes qué va a pasar, mejor que no la bloquees, porque como eres tú la que va a estar hablando, se va a ver es tu cara. En realidad, o sea, grande se va a ver es tu cara, Andrea, por lo que coges por sonido. Cindy se va, Edith se va a ver, pero se va a ver abajo. Entonces, bueno, no sé si dejamos tu cámara o si la quitas y que salga solo como tu letra para que quede solo abajo Edith y que el foco pueda ser allá. Sí, Así sea más pequeño, ¿sí? preferiblemente. Bueno, pues yo sí quería hacer como una sugerencia, dice Edith, porque pues las personas sordas se les dificulta el cuadro tan pequeñito. Sí, yo lo sé, Edith, y hemos trabajado en eso. Hablamos con los creadores de la plataforma y no fue posible. No es posible que al live se vaya de otra forma. O sea, fuimos hasta allá, hasta el punto de hablar con Webex para decirles, venga, por favor, necesitamos que, además por el intérprete, también en los otros eventos que hemos tenido intérprete, necesitamos que el intérprete se vea más grande, que lo podamos fijar, y nos dijeron que no tenían la tecnología para hacerlo. Y la única forma de irse al live es así, que el que habla es el que predomina, lastimosamente. O sea, coges la señal acústica. Exacto, coge la señal acústica. Sí, no, porque de pronto si las personas ven el cuadro tan pequeño, no les interesa la charla. Si está más grande y se ve mejor, pues poder interactuar. Lo sé, es una lástima, pero se nos sale. Yo hice donde más pude, lo prometo. No, tranquila, muchas gracias pues, por toda tu gestión, yo entiendo. Pero pues es muy importante digamos, se genere este tipo de cosas para generar impacto y que se pueda solucionar. Sí, además, bueno, que estamos aprendiendo todos de esta coyuntura nueva, aprendiendo a usar estos medios también, que ni idea, yo he aprendido una cantidad en este poco tiempo, pero bueno, por lo menos ya sabemos que si esto vuelve a ocurrir, necesitaremos que una plataforma como Webex piense en esto que nos ocurre. Mira que es muy curioso porque Facebook, perdón, Facebook no, sino Zoom, que es una herramienta que creo que está por debajo, uno simplemente le da clic a la pantalla que quiere ver y esa se agranda. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que así iba a funcionar. Y entonces estábamos tranquilos por eso, porque dijimos, ah, bueno, no, el organizador elige la pantalla y así se va. Cuando nos empezamos a dar cuenta ya en un evento que eso no pasó, que no ocurrió nunca, que la pantalla siempre se iba a ver en la forma en que Webex decidía, que es que le da prioridad al que tiene la voz.
Y entonces ahí fue cuando entramos a preguntar y nos dijeron que no, que en la plataforma no lo permite. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, José Barreto de Corferias. ¿Cómo están? Pues Bien, conmigo, gracias. pues, hola, ¿cómo están? Voy a transmitir voy a hacer la transmisión desde las redes sociales de Corferias. Entonces, cuando estemos listos, arrancaremos y yo les daré como la señal para que puedan empezar ya con la transmisión. Traté de acomodar un poco como el mosaico de cómo se ve. Sin embargo, pues un poco como dice María Juliana, ya se nos sale de las manos el tema. Pero pues en todo caso, pues trataremos de mitigar eso próximamente. Estamos aprendiendo todos, entonces pues nada, es un poco el mensaje, ¿vale? Listo. Yo, chicas, yo voy a hacer una presentación primero, cortica, un saludo de la feria y ya diga bienvenidos a este evento. Edith puede iniciar. Listo. Listo, ustedes me dirán, yo estoy listo. ¿Listas? Listo, entonces arrancamos, ¿les parece? Sí. Listo, entonces arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes para todos. La programación actual de la FILBO en casa busca subrayar la fuerza que tiene el libro para interpelarnos desde fuera de los confines que nos aíslan, pero también la vocación natural de las ferias a traspasar las fronteras que separan a unos de otros. Hoy estamos con Edith Rodríguez, profesional del grupo de referentes y contenidos educativos accesibles de la Subdirección de Gestión Educativa, que nos acompaña para hablarnos sobre los desafíos que viven las personas sordas en el momento de acercarse a la literatura. Damos gracias a todos los que nos siguen acompañando desde este formato digital. Bienvenidos a este evento de FILBO en Casa. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Silvo. En esta actividad desde Quédate en Casa, me presento mucho gusto. Mi nombre es Eric Rodríguez, esta es mi seña. Soy profesional de psicología y pedagogía, también orientadora de educación sexual. Y estoy en la maestría de lingüística en el Instituto Carlos Cuervo. En este momento soy candidata de la maestría. Bueno, frente al reto de las personas sordas con la literatura, hay muchas reflexiones que se suscitan. Realmente sí es un reto. Y nos tenemos que remitir a unos contextos, experiencias de vida, a unos contextos que vienen desde la historia. Básicamente, bueno, voy a hacerles como la narración de un cuento en el que hay un panorama donde hay una cueva y hay que ingresar, allí está todo oscuro, ¿verdad? Y bueno, nos inquietamos, ¿qué hay allá en ese sitio oscuro? Hay que ingresar. Luego salimos y vemos la luz, vemos los árboles. Son dos contextos distintos. Hacer es una relación de quién se encuentra con ese oscuro, ¿quién está en esta cueva, en este sitio oscuro? Es una experiencia de vida distinta cuando uno está en un escenario oscuro o en un escenario del que sale de la oscuridad. Son experiencias de vida distintas. Yo tengo una experiencia desde un escenario que me posibilita la claridad, la luz, o otro escenario donde no tengo la posibilidad de luz. Es algo así como cuando tengo la posibilidad del habla, de la escucha, o en otro escenario donde no lo tengo. Algo así como en
un lugar están los sordos, en otro lugar están los oyentes, sus experiencias de vida y experiencias visuales son muy diferentes. La forma en que perciben la comunicación es distinta. Seguramente las poblaciones pueden cambiar de escenario, pasaría al escenario de la cueva y el otro pasaría al escenario de la luz. Esto es una especie de contexto que les quiero dar para empezar a entender cuál es la experiencia de vida y la relación de las personas con el ambiente. Eso significa empezar a mostrar o a significar quién es la persona. Una persona sorda, algunos tienen baja audición, no todos son iguales. Todas las personas sordas tienen características auditivas distintas, algunas pueden oír algo, otras nada, otras un poco. El caso es que todos somos sujetos de derechos. Esa es el predominante. Algunos usarán español, algunos oralizarán el español, habrá otros quienes hacen uso de la lengua de señas. Es decir, hay una gran diversidad. Por supuesto, una oportunidad diferente de comunicación en diferentes formas. Pero eso lo hace ser un sujeto de derechos. En el país, a nivel nacional, se ha determinado que la lengua de la comunidad sorda, la comunidad sorda, es la lengua de señas colombiana. Seguramente más adelante les voy a explicar qué significa la lengua de señas colombiana. Mientras ustedes van haciendo una reflexión, bueno, ¿qué es la literatura? Literatura y la lengua de señas, porque tenemos que hablar de estos dos conceptos los cuales van a articular. La lengua de señas es la lengua de la comunidad sorda. La comunidad sorda es una minoría lingüística y en su mayoría pues, se comunica, nos comunicamos en lengua de señas, es nuestra lengua natural de las personas sordas. Se llama la lengua natural de la comunidad. Hay un investigador que es Alejandro Viedo, este personaje ha investigado sobre la lingüística de la lengua de señas y ha determinado conceptos frente a la lengua de señas, diciendo que esta tiene su propia gramática y su propia estructura, la cual es diferente al español. En la lengua de señas tenemos los manuales, es decir, de la cara, manejo del espacio, contacto visual, movimientos. Por tanto, esto hace que se considere una gramática diferente a la del español. También eso la hace ser rica. La lengua de señas es una experiencia visual enorme y es usada por la comunidad sorda. A través de la lengua de señas, el sordo vive la experiencia de vida, interactúa con el medio social, tiene contacto con el mundo que le rodea, lee el mundo desde la manera visual. Quizás hay algunas personas sordas que tienen algún resto auditivo, pueden escuchar, pero predomina su experiencia visual con el mundo que les rodea. Podemos hacer una similitud a las comunidades lingüísticas minoritarias, donde su primera lengua, su primer idioma, es la lengua que esté hablando en su comunidad y la segunda lengua es el español. Lo mismo sucede con la minoría lingüística sorda. Hay un reconocimiento como ciudadano de derecho desde el uso de su lengua, que es la lengua de señas colombiana. Allí hay un punto álgido de reflexión porque la comunidad sorda usa la lengua de señas colombiana. Y la segunda lengua, ¿qué pasa entonces con la segunda lengua? ¿Cuál sería? El español. El español que usa la lengua, que usa la comunidad mayoritaria. La lengua de señas se va adquiriendo de manera natural, desde un referente visual, con ella se interactúa y cuando se fortalece la lengua de señas, quiere, se puede ya aprender la segunda lengua. Porque, como les decía, tiene una estructura totalmente diferente. Desde la lengua de señas, la lectura, los parámetros, la gramática, son desde una percepción visual. Por tanto, el ser humano, o nosotros los sordos, requerimos un input visual. Mientras que desde el español, el input puede ser escrito, puede ser oral. Unas estructuras gramaticales distintas. Hay que marcar la diferencia desde allí y desde allí viene la pregunta y la reflexión. Entonces, ¿cómo hablar de literatura?
aspecto bastante, bastante importante, porque por supuesto es un reto para todos. Bueno, teniendo claro y teniendo en cuenta que la lengua de señas es la primera lengua, la lengua oficial de la comunidad sorda, y la segunda es el español, esa claridad la tenemos que tener para empezar a hablar. Es importante ver que los sordos, algunos sordos, pueden adquirir el español, depende de su capacidad auditiva y su experiencia de sordera, pudieron haber adquirido el español como una segunda lengua, o como primera, o también sordos que adquirieron la lengua de señas como su primera lengua. Este análisis de una primera lengua, una segunda, esta reflexión tiene que ver con la literatura. Porque entendemos que la literatura es como una expresión artística que genera conciencia, que permite acceder al conocimiento, ¿cierto? Igual que para ustedes, si ustedes lo saben, la literatura es una herramienta a través de la cual podemos imaginar mundos, nos motiva para la lectura, la escritura, el aprendizaje, enriquecer el conocimiento cada vez más, aspectos culturales, actitudinales, conocer experiencias. Todo esto es información que hace que tengamos un desarrollo de conocimiento, de lenguaje y de conocer un mundo. Para eso nos sirve la literatura. Y, por supuesto, cualquier lengua debería estar en disponibilidad de acceder a la literatura. Pero esto en el caso de los sordos, seguramente muchos se preguntarán, ¿será que esto es posible? ¿No? Viene el reto, vienen las reflexiones, pero yo estoy completamente segura que las personas sordas, a través de su lengua de señas, pueden acceder a la literatura. La lengua de señas es ágrafa. Y claro que en lengua de señas puede haber literatura, literatura de humor, de historia, bueno, de diferentes temas que se puede, por supuesto, realizar en lengua de señas colombiana. Es decir, sí hay literatura desde la lengua de señas. He tenido que hacer muchas reflexiones. Yo, como persona sorda, desde mi experiencia de vida, las personas, como persona sorda que he sido usuaria de lengua de señas, tengo una experiencia de vida que me he acercado a la literatura. Yo sé que de alguna manera el poder de acceso a la información está en gran medida por la comunidad mayoritaria, que somos hablantes del español, oralizados, de personas que hablan en español. Es muy importante tener en cuenta el entorno familiar donde el ser humano se desarrolla y ese entorno, cómo apoya al ser humano para su proceso de aprendizaje y de adquisición e interacción con el mundo. Un mundo que se transmite y está desde la literatura. En mi caso, mi familia estuvo allí y nos comunicamos siempre con lengua de señas. En la literatura hay cultura también, transmisión de la cultura. Y yo lograba entender información desde la lengua de señas. De pronto si era algo cómico, si era algo chistoso. También entendía que desde el español hay información que tiene que ver con lo cultural de los oyentes. También entendí que lo cultural de los sordos tiene una trascendencia en el tema de la literatura, en el caso de lo cómico, el chiste, el humor. Si bien la literatura viene desde el español y hay que leer, no siempre me entendía desde el español, eso no quiere decir que no esté atrasado, que no sepa leer, no. El acceso a la literatura desde el español y también lo que se quiere transmitir desde la cultura de la literatura o la lengua oral es muy distinto a lo que nosotros como personas sordas interpretamos como cultura. A veces los oyentes se ríen de chistes que para nosotros los sordos no significa nada porque es un aspecto muy cultural que viene desde la lengua. Y esto es un tema muy interesante de tratar.
expresar mucha información. Y también desde los textos, cuando hay lecturas, los libros, o hay acceso a información, becas, bueno, en mi caso, poder tener en cuenta yo cómo accedo a información, a relatos, a cuentos. Hay autores que han venido hablando de todo esto, ya podemos acceder a información en video, a información desde la lengua de señas, a textos escritos, orales, cantados, que tienen que ver con la literatura, y eso motiva en nosotros la creatividad, la imaginación. Lo que quiero hacer énfasis es que aquí hay una trascendencia cultural desde los idiomas, también desde la formación que hayamos tenido, los profesores que hayamos tenido, la familia donde hayamos crecido, los modelos lingüísticos. Cuando hablo de modelos lingüísticos, en este caso, hablamos de una persona sorda que tiene identidad de sordo y además tiene una alta carga cultural desde el uso de la lengua de señas en una persona sorda. Este es un modelo lingüístico que ha sido un actor fundamental de mucho apoyo y orientación en los procesos de formación de estudiantes sordos. En ese sentido, surgen muchas reflexiones. Creo que la literatura es un mundo bonito, es un arte, pero a través de la literatura también se transmiten aspectos culturales y a través de la información de la literatura, yo creo que todo mundo. ¿Están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? Bueno, la reflexión sobre la literatura también trae un término que es la adquisición. Es esto de la adquisición de la primera lengua. Hay un autor, Darren Friedman, quien habla de los procesos de adquisición de la lengua, lo cual nos ha tocado reflexionar mucho al respecto, porque la lengua se adquiere en entorno natural, se construye desde la interacción natural y desde allí también se transmiten valores culturales. La cultura siempre va a estar anidada a una lengua y es lo que nos permite crear mundos. Pues desde la lengua de señas colombiana, que es nuestra lengua. Y es la lengua que tiene que estar fortalecida. Es la lengua de señas colombiana en el caso del de acceder a la literatura desde la lengua de señas. Eso es supremamente importante. Desde nuestra lengua. Porque eso es un derecho. Eso ya se determina como un derecho. El poder acceder desde nuestra lengua. De pronto hay algunos sordos que dentro de la comunidad digan, no, mi lengua es el español, y eso es algo muy respetable, pero desde la ley y hablando en términos de mayoría, accedemos al conocimiento y adquirimos la información que desarrollamos a través de la lengua de señas. Y eso permite un proceso de conocimiento, de interacción con el mundo, eso es muy importante, es fundamental. Que tenga la información en lengua de señas, ya viene el reto, de aprender la lengua de señas. Y cómo se aprende otro idioma, como el interés de aprender otro idioma, el español, el mandarín, el inglés, también sucede con la lengua de señas. Reto, y debería ser un interés el aprender la lengua de señas. En el caso de los profesores, porque los profesores tienen que tener que dominar las dos lenguas. Yo les hablo de esto de la adquisición de la lengua de señas, o quienes aprenden la lengua de señas desde procesos de formación,
sucede como a nosotros, tenemos que aprender el español como una segunda lengua, entonces los oyentes tienen que aprender la lengua de español. Entender que los sordos son, entender que percibimos la información desde lo visual, captamos la información desde lo visual, eso nos va a permitir acercarnos a una segunda lengua, entender unas gramáticas del español, entender cómo funciona un español en la linealidad del tiempo, desde su gramática, porque les repito que son lenguas distintas. Entonces, nuestro cerebro tiene que estar en disposición para aprender una segunda lengua, pero para ello tiene que tener las bases de una. Yo adquiera la experiencia de una primera lengua, de un entorno social, de un medio a través del cual me estoy moviendo, me estoy desenvolviendo, estoy comunicándome desde mi propia lengua y estoy creando una experiencia comunicativa en donde mi cerebro me está activando mis esquemas mentales desde lo visual para que yo pueda luego entender una segunda lengua. Para que esa información que adquirí a través de la línea visual la pueda relacionar con unos textos escritos, unas estructuras gramaticales del texto escrito, un contexto que viene desde el texto. Y eso me permita recrear lo que estoy diciendo, entenderlo, entender la cultura desde la lengua escrita, pero ya teniendo todo un bagaje y toda una información en mi cerebro que he logrado aquí desde mi lengua. Y aquí vienen dos contextos de una lengua y otra, una cultura de una lengua y otra, unos procesos históricos de una lengua y otra. Entonces, en ese sentido, el gran reto en la literatura, para empezar a entender, antes del reto, empezar a entender que los niños sordos, bueno, no solamente los jóvenes, los niños mayores, las personas sordas en diferentes etapas de su vida, pueden acceder a la literatura, al disfrute de la literatura. Pero recuerden, porque para ellos, la literatura es importante poderla elaborar, poderla dimensionar desde la lengua de signos para las diferentes edades, las diferentes etapas, donde las personas sordas puedan disfrutar de todos esos aspectos culturales, que si la literatura me hace llorar, me hace reír, me suscita sentimientos, me suscita emociones, que yo pueda acceder a eso como persona sorda, no importa la edad. De hecho, accede más a la literatura desde el español. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces para que suceda la literatura, acercarse a la literatura y acercarnos nosotros? Esa información es importante y me voy a referir a eso con algo que he llamado las cápsulas de amor. Vamos a hacer un cambio de voz, de interpretación. Listo. Hacemos cambio de servicio de interpretación a voz. Y continúo con lo que tenía diciendo. Entonces, las cápsulas de amor, ¿verdad? Las amor son muy importantes. Estas tres nos permiten entrar al mundo de la literatura, lengua de señas o de forma escrita con el español, de forma general. Estas tres cápsulas son: la primera, es importante que los padres de familia puedan reconocer a estos niños sordos. Reconocer que son niños distintos, tienen una cultura distinta, sus vivencias son. Esto como primero se tiene que reconocer. Entonces, como primero tenemos esta cápsula. La segunda cápsula, la cápsula la compasión. En esta cápsula es muy importante comprender las distintas emociones de los niños o de incluso de los adultos sordos. Y allí poder comprender su situación. Es ponerse en los zapatos del otro, poder comprenderlo desde su óptica. ¿Verdad? Y la segunda cápsula de amor. Y la tercera cápsula, esta cápsula de guía. Orientar. Orientar en todos estos procesos, el input, el aprendizaje,
todos estos que le permiten a él habilidades una o un oyente. Son muy importantes. Permitimos a los niños o a los jóvenes o adultos sordos les permiten el mundo literario en lengua de señas o en su segunda lengua, que sería el español, lo cual generaría mucha emoción en ellos y permite la adquisición de este aprendizaje. Es muy importante darles estas cápsulas de amor, es importante también tener mucha atención en todos estos procesos. Ahora quiero hacer un paréntesis en mi experiencia de vida. Cuando era pequeña tuve muchas limitaciones, además porque y siempre es impuesto la experiencia que yo tuve. Por ejemplo, me decían, ah, es que usted no sabe leer. Ah, bueno, ¿y cómo sabe leer? Bueno, o me exigían mucho vocabulario, muchas palabras, y realmente uno se siente frustrado, siente que uno sufre, no puede comprenderlo al mismo nivel. Entonces, las cápsulas de amor que anteriormente les estaba diciendo, donde lo reconoce, lo guía, le puede dar un poco de tranquilidad acceder a este mundo literario. Sí se puede, y se puede dar. Mi experiencia de vida, como les estoy contando, es la limitación. Era pequeña, realmente odiaba el español, no me gustaba, sentía que era algo malévolo, como si fuera la muerte, y no me gustaba de verdad el español, le tenía terror al español. Y esto se dio por el referente, tenía el referente social de digamos, acceder muy bien. Entonces, ciertas limitaciones y por eso era ese referente en cuanto al español. Luego me di cuenta que esto no era así. Cerrada todo el mundo porque me daba miedo abrir la puerta al mundo literario, a leer. No quería abrirla porque me daba mucho miedo. Pensaba que era algo peligroso, que era algo malévolo, algo que me iba a hacer daño. Entonces, siempre mantuve esa puerta cerrada, pero con el tiempo me arriesgué. Ustedes saben, los niños siempre son curiosos, la gente es curiosa, y precisamente la curiosidad fue la que me llevó a mirar qué era lo que allí había. Me fui acercando y descubrí una experiencia completamente distinta. Al principio, confundida. No sabía qué era la literatura porque la había manejado en lengua de señas. Por ejemplo, había leído un libro que habla sobre un corrijo la interpretación, un cuento de un y estaba leyéndolo cuando una fábula estaba la tortuga hablando y pues, se me hacía muy raro que la tortuga podía hablar. Yo veía los animales y los animales no hablaban. Yo veía las tortugas y las tortugas no hablaban. Esa fue mi representación mental y se me hacía muy confuso ver que un animal hablara. Veía en estos cuentos que los niños, los animales hablaban y poco a poco fui entendiendo que se manejaba así en la literatura. Realmente no fue un reto, sino fue el decidirme a poder hacerlo. Y esto es importante que les había contado. Es muy importante poder entrar a todo este mundo. Sin embargo, estas cápsulas las pueden usar los docentes, los padres de familia, pero también lo pueden usar los niños, los jóvenes o los adultos sordos. Ellos también pueden hacer uso de estas tres cápsulas y conocerse como personas sordas, ser lo que sienten, aceptar la lengua de señas, conocer el mundo literario y lo puedan comprenderlo en su primera lengua y en su segunda lengua. La diferencia de estas dos lenguas. Esto es muy importante. Y también orientarse a sí mismo, ¿no? Entonces, amor sirve para ambos. Les sirve para poder
o jugar eso. Si los orientamos, los niños, jóvenes o adultos sordos también pueden hacerlo y asimismo integrar esta conexión que permita a él hacer una construcción como persona sorda y poder entrar a un mundo literario, sea en lengua de señas o sea en su segunda lengua como el español. Y esto es muy importante. Bueno, también decirles a las personas que nos están viendo, si se está, no se está oyendo bien. Hola a todos, yo les pedimos una disculpa por los problemas que estamos teniendo con el sonido. Vamos a interrumpir la transmisión unos minutos para procurar mejorarlo y ya volvemos. Estamos fuera de aire. Chicas, lo que vamos a hacer es lo siguiente, de afán. La idea es que alguna de ustedes dos llame a Edith, la llame a su celular. Edith, tú pones tu celular. Solo la llamada de voz. ¿Alguna de ustedes llama a Edith al celular? Edith pone su celular en altavoz y todas las demás cerramos de todos los demás, nos podemos salir de la reunión, solo nos quedamos Edith y yo. Bueno, no, de pronto Edith y yo y una intérprete. Y la otra sí se sale para que el altavoz coja la cámara de Edith. ¿Sí me hago entender? Y así Edith sea más grande y no tengamos el problema de sonido que estamos teniendo con el internet de ustedes. Entonces, voy a habilitarlo. ¿A cuál de las dos habilito? Dice ella. Pues no sé quién de las dos la va a llamar. Nosotros con las internas. ¿Cindy o Andrea la llama? Ya. ¿Quién está llamando? Ya estamos acá. Yo. Dice, ya deshabilitó, digo, deshabilitó el micrófono. Sí, pero ¿quién está en el teléfono? ¿Andrea? Tú. Listo, entonces te voy a desconectar acá de la reunión. José, ¿me ayudas a desconectar a Cindy de la reunión, por favor? O salte tú, Cindy, mejor. Es mejor que ya se salga. Andrea. Andrea. Andrea, ¿estás? Acá tenía apagado un El micrófono. Listo, entonces tú quédate con nosotros por si acaso y para que le puedas pues interpretar a Edith, que creo que no te está viendo, entonces no sabe lo que estoy diciendo. Dile, porfa, Edith, que le suba volumen a su celular. Bueno, vamos. Andrea, ¿puedes poner tu video, porfa? Yo estaba intentando moverme un poco a ver si mejoraba el audio.
No, pero necesito verte para que le puedas interpretar a Edith lo que estoy diciendo para poder volver al aire. La idea es que la interpretación solo la haga Cindy desde el celular, pero necesito que Edith le suba volumen al celular y que hable Cindy para ver si se oye. Hola, hola. Hola, ¿le puedes decir a Edith, por favor? Ya, en mi cabeza me está oyendo. Cindy, ¿volviste? Como Andrea se desconectó, entonces no supe qué hacer, me volví a conectar a la reunión. André, por favor, dile a Edith que le suba volumen a su celular. Y Cindy, desconéctate otra vez y trata de hablar desde allá, a ver cómo se oye, porfa. Listo, listo. Dice Edith que sí, que ella ya lo tiene activo. ¿En altavoz? Haciendo pruebas. Me dice que sí, que ya lo tiene activo. Sí, que ya está. Dice, yo lo tengo Que aquí lo pegue al activado. micrófono del computador y que Cindy nos hable. Dice, está poniendo lo más cerca posible. No, habla más, no, no, tú nos escuchas, Cindy, habla un poquito más duro, porfa. ¿Escuchas? Ahora sí me escuchas. Habla más. ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan? Edith, eso es lo más cerca que puedes poner del sonido del computador. Ya lo pegué lo más que pude a mi computador. Háblanos, Cindy, porfa. Bueno, ahí se oye un poquito mejor si quieres. Hola, hola, hola. Nos toca. Hola. Si quieres, vamos al aire e intentemos saber qué pasa. Listo, quita tu video, André. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Si quieres. ¿Sí me escuchan bien? Listo, entonces continúo. Sí, dale. Reconexión y ya. Bueno, qué pena con todas las personas que nos estaban viendo. Tuvimos un
un pequeño problema de la red, pero pues ya damos continuidad. Me voy a atrasar un poquito. Estábamos hablando de las cápsulas de amor. Estas cápsulas de amor son muy importantes, las tres que había mencionado anteriormente. La pueden usar los padres de familia, los docentes, los modelos lingüísticos y viceversa. También lo pueden usar las personas sordas, que sean niños, jóvenes o adultos. Pues los permite reconocerse, les permite todo este amor, esta orientación y que puede ser de forma paralela. ¿Qué les sirve para poder dar toda esta construcción de la persona y poder entrar a todo este mundo literario, conocer todo lo que allí hay? Porque realmente este mundo literario es muy maravilloso y pues permite conectar con diferentes lenguas también. Ahora quería decirles a todas las personas que nos están viendo, docentes, profesionales, padres de familia, que es muy importante entender la literatura no como algo textual, porque precisamente es allí donde empezarían a verlo desde cada una de las palabras como vocabulario para que las personas sordas la comprendan así. Pero esto no se da de esta manera. Es importante entender el contexto global de la literatura, todo su significado, toda la cultura que ahí está enmarcada, que está en una segunda lengua para las personas sordas. Y así poder hacer esta interacción. Los profesionales, los docentes, todas las personas que están involucradas dentro de la comunidad sorda, eso es muy importante que lo usen como forma de comunicación. Como anteriormente les había explicado, la lengua de señas es la primera lengua de las personas sordas. Entonces es muy importante que todo esto se haga en esta primera lengua, lo que le permite a las personas sordas poder adquirir o poder generar todo este conocimiento de forma adecuada. También es muy importante el vínculo. El vínculo es muy importante porque permite la transferencia de aprendizaje, el amor, todo lo que se le puede transmitir a estos niños. Y que los procesos son distintos. No podemos comparar que a uno le fue bien y al otro le fue mal. Cada niño tiene un proceso distinto. Esto es muy importante recalcarlo. Y también la literatura, pues, no solamente se queda en esto, en la lectura, sino que la literatura nos da a nosotros una construcción de nosotros mismos, nos permite descubrir emociones, nos permite ser, reconocernos y también adquirir conocimiento. No eso quiere decir que seamos expertos, sino somos personas que generamos conocimiento, que nos ayuda también en nuestra autoestima, pues porque nos da nos permite poder hacer relaciones, conexiones, poder compartir con otras personas, con personas oyentes, y esto genera que las personas sordas se conviertan en personas bilingües. También es muy importante poderlo hacer de forma lúdica, que genere motivación y alegría en estos niños. No hacerlo de forma oral, sino hacerlo con juegos o con cosas que puedan divertir a estos niños. Esto es muy, muy importante. Bueno. Ahora, no sé si de pronto nos están viendo estudiantes, jóvenes, adultos, todas las personas que nos están viendo, seguramente muchas veces se les ha cruzado la palabra no puedo, ¿verdad? Pero es muy importante pues recalcar que en la lectura se puede hacer de diferentes formas y las personas sordas también lo pueden hacer. Lo pueden hacer también preguntando y preguntando sin pena. Preguntar todo lo que quieran, descubrir todo lo que ellos quieran saber, participar, preguntar todo lo que quieran compartir a través de la lengua de señas. Porque esto permite que otras personas sordas se sientan identificadas y puedan compartir estos avances. Y también genera la adquisición, una adquisición, una experiencia de la lectura que ha dado cada uno de ellos. Y de esta manera se genera emoción en la lectura. Esta es muy importante motivar, es muy importante motivar a la lectura, lo que genere interés en las personas y también que le genere emociones.
y reflexiones. La literatura es como un libro que comemos y nos podemos digerir, ¿no? que podemos imaginar, que podemos crear toda esta historia que allí está. Entonces, las personas que nos están viendo, los estudiantes, todos, deberían sentirse muy orgullosos porque se acercan a otra lengua, la lengua del español, pero de forma lectoescrita. Y pues allí pueden ver, todos los días, cada 15 minutos pueden leer, así sea un párrafo, un texto corto, y de esta forma lo pueden hacer, pueden practicar la lectura. Pues ustedes saben que hay diferentes textos, entonces dependiendo de la habilidad de cada una de las personas, sabemos que hay personas diversas, entonces no hay que preocuparse, lo importante es generar la motivación, el interés y el gusto por la lectura. Y bueno, hago un paréntesis también con respecto a mi experiencia de vida. La literatura realmente es algo maravilloso, es algo que no puedo explicarlo, porque la literatura, y más en lengua de señas, es algo maravilloso, nos transmite todo lo que marca la cultura, nos da otras formas de vida, otras formas de hablar. Entonces, la literatura es muy, 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 muy bonito. Es como, a mí me gusta ser un ratón de biblioteca. Me gusta poder ver todos los libros. Y lo más importante es generar que cada una de las personas tenga motivación por la lectura y que esto nunca desaparezca, sino que se perpetúe en el tiempo, que todas las personas sigan leyendo. Desde que nacemos hasta que morimos. Esto es muy importante, por eso es muy importante que todos podamos leer. Nos permite poder, que nosotros podamos hacer acciones, generar diferentes emociones, alegría, la lectura a veces también nos lleva a conocer diferentes mundos, diferentes lugares, conocer experiencias de otras personas, de otros lugares, entonces es muy importante que aprovechen el tiempo y pues en este caso para las personas sordas, como yo les había comentado, la comunicación es muy importante que se dé en su primera lengua, o sea, la lengua de señas. Esto sí es muy importante y pues que los papás también comprendan que este aprendizaje es muy importante porque permite que ellos puedan adquirir una segunda lengua. Entonces es muy importante la comprensión. La adquisición de la primera para la comprensión de la segunda. Una de las estrategias que puede haber para motivar a la lectura podría ser la lectura de subtitulación. Por ejemplo, en el cine o libros de pronto de cómicos, son cápsulas que le sirven a diario a los niños para que puedan hacer una construcción de todo este mundo literario. Alguna literatura es muy antigua, tiene un discurso de pronto un poco complicado, tiene palabras que no conocemos porque son muy antiguas y que le suceden incluso a las personas oyentes cuando lo leen. Porque ¿me escuchan? Listo, entonces, como les estaba comentando,
estaba comentando, la literatura es algo maravilloso y yo como persona sorda me siento muy orgullosa porque a través de la literatura visual, me permite a mí poder moverme por el mundo, poder interactuar, poder aprender y también me permite poderlo hacer en el español, aunque es un reto muy grande porque el texto es más complejo, pero me permite a mí poder hacer esta interconexión cerebral para que podamos pues, ver y conocer todo este mundo. También lo podemos hacer, por ejemplo, con una novela gráfica donde las personas pueden verlo y se usan textos muy cortos. Esa podría ser una sugerencia, podríamos ver videos que estén subtitulados. Todo lo que sea textual que le pueda dar a las personas sordas también puede funcionar. El Grupo de Lensor, el Instituto Nacional para Sordos de Colombia, ellos allí tienen un grupo de contenidos accesibles y trabajan en pro de la comunidad sorda. Con educación de calidad, con videos que tenemos en cuentos de lengua de señas y también en videos subtitulados. Entonces, es muy importante que aprovechen, que entren, que miren la página web. La página web es insoreducativo.gov.co y allí pueden encontrar diferente literatura que está en lengua de señas. Por ejemplo, tenemos La luna en los almendros, que es una novela, también está subtitulada. Tenemos leyendas, también tenemos leyendas. Muchos videos que son muy importantes para que todos los puedan ver. Entonces, los invito a que ingresen a la página de Insor Educativo y allí pueden encontrar todo este contenido que les puede servir. Pero recuerden las tres cápsulas que les comenté anteriormente, que son muy importantes. Bueno, ahora no sé si de pronto tienen alguna pregunta estoy aquí atenta a responderles. Cindy, hay una pregunta. ¿Tienes en tu celular? Andrea, si nos puedes ayudar, por favor, para pasársela a Edith. Sí, me voy a pasar la pregunta en lengua de señas. Bueno. Cuando nos encontramos en esta situación, es muy importante recalcar que, bueno, no es que no haya o no exista la palabra. Lo que pasa es que son dos lenguas distintas, tienen dos estructuras diferentes. Entonces, no es que le haga falta. Realmente no es que le haga falta, son dos lenguas distintas, tienen dos procesos diferentes y dos evoluciones distintas. Entonces, la lengua de señas, digamos, en este caso, si es un cuento, si es una novela, dependiendo de lo que se esté diciendo en lengua de señas, es muy importante toda la parte gestual, toda la parte visoespacial, cómo ubiquemos los elementos en el espacio que nos permiten poder hacer la narración. Por ejemplo, si sale la palabra ciudadano en alguno de los cuentos de fantasía, entonces realmente no, digamos, si no existiera, se deletrea o dependiendo de las características que le dé el autor en la descripción del texto, por ejemplo, si él habla de la ciudad como un lugar donde hay muchos edificios, hay calles, entonces es importante hacer como esa representación mental y poderla pasar de forma, en la lengua de señas usando todos los recursos espaciales. Entonces, algunas personas, sí, efectivamente se hace uso, se requiere de que se cree una seña, entonces se hace una socialización y sale de forma natural. Entonces, de esta forma,
también les permite a los niños poder seguir interactuando. Por ejemplo, si tenemos le cuento de la luna en los almendros. Anteriormente no tenía seña este cuento. Entonces, con el tiempo, cuando los sordos estuvieron socializando, dibujando, queriendo entender qué era lo que decía el autor realmente con este cuento, entonces colocamos esta seña. Pero lo importante es que la comunidad que usa esa lengua la use esa palabra o esa seña que se generó. Con eso, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, déjame, ya miro que nos respondieron y si tenemos otra pregunta. Dice Vivian Niño, yo tengo una pregunta. He escuchado el término señalitura en algunas partes y tengo entendido que es una literatura creada por personas sordas. ¿Nos podrías hablar un poco de eso y dónde se puede encontrar más de ella? Alejandro dice que sí le dio respuesta a su pregunta. Bueno, realmente lo de señalitura pues se creó hace muy poco, fue por Laura Torres. Ella hasta hace poco, hace como 4 o 3 años, perdón, corrijo, es Laura Trillos. Ella hizo un proceso de investigación relacionándolo pues a la cultura sorda y allí pues encontró todo lo de... Lo de correspondiente a lo de señalitura, encontrando allí pues también toda la parte de cómico. Entonces los invito porque pues ella allí en su tesis de grado, pues habla sobre la señalitura y lo re relaciona con las personas sordas, que es muy distinto. Vuelvo a repetir. Es muy importante que todas las personas que nos están viendo, si necesitan más información, la pueden encontrar en la página web de Insor Educativo. Entonces, www.insoreducativo.gov.co. Y allí pueden encontrar una gama de videos en lengua de señas, leyendas en lengua de señas. El cuento de la luna de los almendros, si también lo quieren obtener, allí está, también hay unos videos subtitulados que los pueden tomar. ¿Tenemos otra Así también pregunta? tenemos no solamente cuentos y novelas, sino también tenemos otros tomos. La pregunta la hace Jonathan Mejía. Dice, ¿podría ampliarnos algunas estrategias para motivar la lectura a las personas sordas? ¿Cuáles serían los criterios para hacer un club de lectura con sordos? Bien, tenemos dos formas. Esa pregunta es muy importante de cómo motivar la lectura en los estudiantes sordos o en las personas sordas. Y para ello tenemos dos formas. La primera es con los adultos sordos, es primero aceptar y reconocer la lengua de señas, ¿no? Saber que esta es la lengua que ellos usan y conocer su cultura. Con ello podemos hacer la traslación de la lengua de señas y esto genera motivación en los niños. Pero también que la motivación sea de la persona que está transmitiendo, para que genere curiosidad en estos niños y que esta curiosidad permanezca en el tiempo.
lo que le permite a ellos poder hacer preguntas, poder interactuar y que asimismo el docente, con las cápsulas que yo les había comentado anteriormente, pueda hacer un acompañamiento y motivar a estos niños, no dejarlos en este proceso solos porque pues se dificulta. Y también, bueno, si tienen compañeros, pueden estos compañeros, si les gusta la lectura, ser ejemplo para estos niños. Por ejemplo, muchas veces los padres de familia en sus casas están leyendo. Esto sirve como ejemplo para estos niños. Y también les sirve a ellos como ejemplo porque les está todo el tiempo modelando la lectura. No podemos imponerla, decirle lea sin nosotros hacerlo. Es importante, si yo le digo, poderlo demostrar con mis hechos. La pregunta que tenemos es, quisiera aprender lengua de señas colombiana, ¿dónde lo podría hacer de manera virtual? Bueno, tenemos también de forma virtual, es la Federación de Sordos Penascol. Ellos allí tienen cursos virtuales donde la gente puede aprender lengua de señas. También tenemos... Tenemos clases en el INSOR que pues también perdón, corrijo la interpretación, es class termina en C. Estos cursos están también de forma virtual y les permite a todos poder aprender lengua de señas. O también pueden encontrar diccionario que está en PDF. Allí está el diccionario de lengua de señas. Pueden buscarlo en internet como diccionario de lengua de señas colombiana. Pero es importante que recalcar que la lengua de señas no es igual en todo el mundo. Cada país tiene su lengua de señas. Entonces, a la hora de buscar el PDF es importante colocar lengua de señas colombiana. También dentro de las asociaciones de sordos que hay en Colombia, también ellos ofrecen cursos de lengua de señas básicos que les pueden servir a las personas. Santiago Parra pregunta, ¿por qué es importante textos señalados desde las bibliotecas del país? Bueno, esa pregunta es muy importante y es importante porque sí necesitamos unos textos en esta primera lengua, que es la lengua de señas, que les permite hacer una construcción social, tener unas bases, alimentar nuestro cerebro, poderlo alimentar de tal manera que tengamos bases en la primera lengua y estas bases le permitan adquirir una segunda lengua, no importa cuál sea. Pero lo importante es poder tener una base. Si no tenemos esta base, no podemos adquirir otra lengua. Entonces es muy importante incentivar la literatura, que los niños sordos puedan usar toda su imaginación, toda su creatividad. También usando lo de señalitura. Esto también es muy importante para todo su desarrollo. Tenemos un comentario de Menguimusa, dice, también muy importante, nunca poner a leer como castigo, nunca. ¿Qué opinas tú de esto, Edith? Bueno, sí, realmente, pues... no se te puede ver la lectura como un castigo, sino porque muy seguramente las personas la van a rechazar. Incluso las personas oyentes o las personas indígenas, ellos también van a rechazar si la lectura es un castigo o se ve como un castigo. Lo importante es ver la lectura como algo divertido, algo que me permite conocer o descubrir el mundo. Es que se dé con el tiempo, que se dé amor, que se dé todo para que este niño, por iniciativa propia, pueda darle gusto a la lectura. Si se obliga a este niño, psicológicamente se va a afectar y se va a limitar a entrar a este mundo literario. Entonces, es importante motivarlo y automáticamente se va a acostumbrar a la lectura.
Pues Edith, muchas gracias por habernos acompañado. Fue muy enriquecedora tu charla. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos tuvieron paciencia por los problemas técnicos que tuvimos. Pero bueno, estamos terminando de aprender un poquito de este medio digital. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Cindy, por ayudarnos con la lengua de Gracias, señas colombiana. gracias, gracias. Feliz noche. Gracias, gracias, gracias. De verdad, muchas gracias a todos y feliz noche. Ojalá que todos puedan aplicar esto y lo puedan difundir. Muchas gracias a todos por seguirnos. Hasta luego. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. Estoy Gracias, tomando mi estamos fuera del aire. cámara para que Edith me pueda ver. Muchas gracias a todos. Los tengo que dejar un poquito de afán, pero todo salió Tranquilo. bien, ¿vale? Gracias. Listo. Chao. Gracias, gracias por todo. Un abrazo. Gracias.